nombre de la facultad, agradecer muy especialmente la presencia del doctor Ruffi en esta facultad. El doctor Ruffi es ex docente, ex profesor de la Universidad de Buenos Aires, director de los servicios psiquiátricos de Santa Bárbara Hospital, Santa Bárbara, California. Profesor clínico en psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de California, Los Ángeles. Bueno, ya mencioné profesor de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, reitero el agradecimiento y los dejo. Muchas gracias. ¿Puede ser el sonido un poquito más fuerte? Buenas noches. Un placer estar en la Facultad de Psicología. Yo estoy conectado con la Facultad de Psicología, para bien o para mal, desde sus comienzos, que fui el representante de los ayudantes en el comité organizador de la carrera de Psicología. Eso les da una idea de la prehistoria. En una época en que había un pequeño grupo que estaba organizando en la calle Florida la carrera de Psicología y yo venía de costado a la psicología, por cierto, yo estaba conectado con el servicio de Goldenberg, como tantos otros hemos estado ahí. Por otra parte, tratando de favorecer el desarrollo de un programa que para entonces solamente existía en Rosario, como ustedes se podrán recordar. La primerísima camada de gente de psicología estudiaba, se tomaba el tren a Rosario y que tardaba unas cuantas horas y en el camino estudiaban las materias porque estaban cursando las carreras en la carrera en Rosario. En general iban con los profesores, Lecher, los profesores, Gutelman, yo había una cantidad de profesores que venían de Buenos Aires a Rosario para la carrera, era una cosa pintoresca. Y entonces estábamos tratando de formar la carrera en Buenos Aires. Fue una experiencia extraordinaria el poder participar en ese desarrollo. Estuve como ayudante, jefe de trabajo práctico y diversas cosas por el estilo hasta el año 66. En esa época, en la noche de los bastones largos, renunciamos a un grupo bastante grande entre los que en los que estaba yo y creo que esa fue la terminación de mi asociación con la carrera de psicología, además de dejando de lado la cantidad de amigos y amigas y con los que me he mantenido en contacto y que de una u otra forma pertenecen a esta carrera. El tema que había propuesto, si encuentro la carta, para esta presentación era algo así como familias, narrativas y redes, o redes, narrativas y familias, alguna de esas combinaciones. ¿Cómo era? Gracias. Narrativas, redes y familias. Y pienso que una de las maneras de poder alojar la noción posmoderna de narrativas es a través de organizar rápidamente una barrida histórica acerca de los diferentes modelos que informaron al campo de la terapia familiar. Como ustedes saben, estuve envuelto en la terapia familiar, ahora más habitualmente llamada terapia sistémica, desde hace un número de años. Entonces lo que pienso hacer en la primera parte de esta presentación es hacer una recorrida por los diversos lentes que por los diferentes supuestos que subyacen o que ponen en práctica, si ustedes quieren, a los diferentes modelos que guiaron a los terapeutas familiares en el curso desde su comienzo, de los comienzos de la historia de la terapia familiar. Por cierto, la terapia familiar, como ya lo dije en alguna otra oportunidad, empezó cuando alguien comenzó a llamar terapia familiar a lo que estaban haciendo. Antes de eso existían actividades con familias y había mucha gente que se reunía con familias, que intervenía con familias, pero no había definido eso como una práctica específica. Y por lo tanto, no existía como disciplina.
¿verdad? Hasta que hubo gente que tuvo la buena idea, o la idea por lo menos, de definirla como una disciplina. ¿A partir de qué año? La fecha varía, pero es, digamos así, en el 50, en los primeros 5 años de la década del 50. Y cuando empezó a desarrollarse el campo de la terapia familiar, a partir de ese nombrarlo, a partir también de algunas investigaciones centradas en el campo de la familia, no existía una terminología propia. Fue un fenómeno un poco pata para arriba. Empezó primero a nombrarse la disciplina y después se la trató de rellenar con terminologías y con modelos. Tal vez no es inhabitual que diversas disciplinas comienzan esporulando o siendo esporuladas por otras disciplinas, o tal vez en el campo más vago de la interdisciplina, y después se consolidan, y ahí se van armando los lenguajes, se van armando los diferentes modelos, ¿verdad? Entonces, el nacimiento de la terapia familiar correspondió con el desarrollo de la cibernética. Lo siguió en pocos años, en realidad. Ese lenguaje, el lenguaje de la cibernética, fue el que le dio prestado una lente y le dio prestado unos términos bastante específicos. Hubo una segunda progenie de la terapia familiar que tuvo que ver con un grupo de jóvenes turcos psicoanalíticos que comenzaron a trabajar también rompiendo los modelos tradicionales con familias, incorporando terminología psicoanalítica a la observación de los procesos interpersonales. Esta línea en realidad tuvo bastante impacto durante los 10 primeros años del mundo de la terapia familiar y después se fue desdibujando como presencia a medida que la terapia familiar misma desarrolló un lenguaje propio. Entonces, la primera terminología que diría caracterizó por su importación, diferenció a la terapia familiar, vino de las nuevas ciencias, teoría de la información, teoría de la comunicación, teoría de juegos, que es una rama de la teoría de decisiones, ¿verdad? La topología, que es lo que llamamos matemática relacional, teoría de los tipos lógicos, una serie de disciplinas ubicadas cada una de ellas en el territorio interdisciplinario. La cibernética misma es lo que consolidó buena parte de este lenguaje. Por cierto, a medida que se iba incorporando ciertas prácticas, se buscaban cuáles modelos podían reflejar a las prácticas. Y si me escuchan, pareciera que es como una vuelta al revés, porque uno diría que son los modelos los que informan a las prácticas. Pero de hecho, simplemente estoy subrayando una parte de una espiral, en donde los modelos van informando a las prácticas y generando a las prácticas, y las prácticas a su vez van reconstituyendo o requiriendo nuevos modelos. El fenómeno en espiral tan no específico de la terapia familiar, sino específico correspondiente a cualquier desarrollo conceptual, tuvo algunos hitos demarcadores dentro del campo de la terapia familiar. En cada oportunidad cuando incorporamos un modelo, tendemos a olvidarnos de que se tratan de modelos y los asumimos como realidad. Esto me pasa a mí cuando estoy con los anteojos puestos. En general no me acuerdo de que yo tengo los anteojos, sino que para mí lo que veo es lo que está ahí. Los modelos
como decía Kuhn, son redes para cazar la realidad, para organizarla, para darle sentido, etcétera, etcétera. Desde dentro de los modelos uno pierde la perspectiva de que son modelos, ¿no? Entonces, uno de los primeros modelos que subyacía a las prácticas de la terapia familiar es uno que decía: los problemas de comunicación en la familia constituyen el problema. ¿Verdad? Esto venía a partir de la gente inspirada por los modelos comunicacionales de la teoría de la información, que era la teoría matemática de la información y cosas por el estilo. Los supuestos son los lenguajes correspondían al paradigma comunicacional: emisor, receptor, canal, mensaje, código, referente, feedback, siempre ya de los modelos cibernéticos, por cierto. Como ustedes recuerdan, los modelos de teoría de la comunicación eran modelos que, puesto que estaban centrados en calidad de información, requerían cierta consistencia para que los mensajes fueran claros, reducción del ruido, coherencia entre niveles, etcétera, etcétera. Los terapeutas que operaban con el supuesto de los problemas de comunicación de la familia constituyen el problema, coherentes con este modelo y con esta lente, hacían cosas específicas. ¿Qué cosas hacían que correspondían a este modelo? Bueno, intentar que la gente se comunicara mejor, ¿verdad? Que fueran más congruentes, con menos contradicción. Entraban a observaban si había contradicción entre los canales verbales y los canales extraverbales, si había respuestas claras en lo que uno decía con respecto a lo que los otros habían, lo que unos escucharon con respecto a lo que los otros habían dicho. Era frecuente que se pusiera a la manera de la terapia de Gestalt, se pusiera la gente una enfrente de la otra y decía: háblele, y el terapeuta desde un poco de afuera miraba y se fijaba: sí, sí, ahora, ¿usted qué es lo que de veras sintió? Porque estaba diciendo tal cosa, pero sus gestos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que usted oyó que el otro dijera? Estaban pasándole el plumero a la comunicación interpersonal, con el supuesto de que si se aclaraba la gente, si se comunicaba, las cosas iban a andar bien, ¿no? Yo estoy ok, vos estás ok, y si nos encontramos los dos en el mismo canal, estamos todos ok. Es un supuesto un tanto de la época de los Flower Childs, ¿no? Romántico, por así decir, y un supuesto que todos somos buenos y en el fondo es cuestión de que no sepamos cómo comunicar, ¿verdad? Hubo gente muy claramente insertada en este modelo. Virginia Satir era la terapeuta preclara de esto. Ella era una amada, juntaba a la gente, la hacía hablar, el mismo repetía lo que el otro decía, aumentaba cuando la intensidad no era suficiente, reducía cuando la intensidad excesiva, hacía como calibrando a la gente para que el otro pudiera escuchar, creaba atmósferas en esta dirección. En realidad, Gregory Bateson, con todo su otro modelo también, uno diría que cuando desarrolló el modelo del doble vínculo, estuvo hasta cierto punto alojado en el supuesto de que problemas de contradicción entre niveles comunicacionales generaban o tenían el potencial de generar patología. Con lo que uno podría decir que desde ese punto de vista no era un terapeuta familiar, por cierto, Gregory Bateson nunca vio una familia en terapia, ¿no? Pero la gente alrededor de él seguía un tanto este tipo de modelo. Uno puede, estoy hablando de los años 50, más bien tal vez 60, la primera década, parte del 60, y uno podría decir: ¡ah! Qué ingenuos que éramos entonces, ¿verdad? Decirlo es una posición arrogante, porque es la posición de decir: bueno, ahora hemos pasado 10 peldaños por encima de estos primeros supuestos, gracias a estos primeros, que después nos permitieron pasar los segundos y los terceros, etcétera, etcétera, a veces encontrar las contradicciones y saltar un costado, y desde entonces tenemos una visión más conjunta, más global, más compleja, más rica, etcétera, etcétera.
Y si ustedes ven a terapeutas familiares o algunos de ustedes, si ya hacen terapia familiar de una u otra forma, estoy seguro de que si miran su propia práctica, se encontrarán que todavía, en ocasiones, utilizan este tipo de prácticas, por lo tanto, se basan en este tipo de modelos. Yo lo hago también. No es que lo hago de manera privilegiada, pero me encuentro más de una oportunidad evocando ciertos supuestos de la lente temprana de la teoría de la comunicación y de estos supuestos. Siguiendo estos desarrollos comunicacionales y traducidos más en términos puramente cibernéticos, apareció un segundo tipo de supuesto que dominó la literatura y las prácticas durante un tiempo en el campo de la terapia familiar. Uno que decía, las tentativas de solución constituyen el problema. El supuesto es que cuando hay un proceso interaccional dentro de un sistema familiar, una familia como sistema, eso es un pequeño conjunto, hay ciertos problemas de relay, esos es problemas de falta de corrección de las desviaciones, de amplificación de las desviaciones o realimentación, que hacen que la manera en que la gente intenta resolver los problemas genera más del mismo problema. El modelo más clásico es la tentativa de resolver el insomnio a través de ir a la cama y cerrar los ojos y tratar de dormirse. ¿Verdad? Que, como ustedes saben, con más frecuencia que otros, los pone más nerviosos y los pone más despiertos. ¿Verdad? O que si el chico no se porta bien, nosotros lo retamos. Y si el chico se sigue portando mal, lo retamos más. Y si se sigue portando mal, lo retamos todavía más. Con el supuesto de que esto va a resolver el problema. En un momento dado, esta tentativa de solución va a generar, eso es mantener, el mismo tipo de problema que luego se define como motivo de consulta, ¿verdad? Ejemplo de esto, que es la terapia, de la práctica que sigue a esta terapia, lo van a encontrar en la literatura, por ejemplo, en los artículos de Don Jackson, un clínico extraordinario que fue el primer director del MRI, la práctica de Jay Haley, las prácticas de la terapia breve de ese modelo que es bastante puramente cibernético, donde lo que hacen es tratar de romper el círculo vicioso. Y para romperlo, lo tienen que encontrar. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se hace para encontrar el círculo? ¿Qué es lo que hacen? Buscan secuencias de círculo vicioso. Lo van a buscar. Eso es. La pregunta va a dejar de ser la pregunta importante: ¿qué es lo que precede? ¿Qué fue el disparador del problema, del comportamiento problemático? Sino, ¿cuáles son las. ¿Qué es los comportamientos que siguen al comportamiento problemático? Una vez que ocurrió tal o tal comportamiento problemático, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes para intentar resolverlo? ¿Qué hacen ustedes como consecuencia de esto? ¿Y qué hacen después? El supuesto es que los comportamientos que siguen al comportamiento problemático contribuyen a un pattern que mantiene el comportamiento problemático. Si no, ocurriría como con el resto de las cosas, que los problemas se resuelven de por sí, ¿verdad? Por la creación de alternativas. Entonces, ese comportamiento, ese tipo de consecuencia comportamental derivó de ese otro supuesto. Si uno pregunta a los terapeutas familiares, ustedes en la práctica buscan, tratan de explorar las pautas interactivas que suceden o que continúan a los comportamientos problemáticos, y muchos lo hacen. Muchos lo seguimos haciendo en diversos momentos, hacemos muchas otras cosas, pero a veces cuando no tenemos otra cosa para hacer,
o a veces cuando resulta muy claro, o algunas veces porque simplemente estuvimos leyendo el día anterior un libro de Haley, y que eso nos llama la atención, empezamos a explorarlo. Y entonces, cualquiera de las prácticas de todos nosotros, si las reestudiamos, en ciertos momentos aparece ese tipo de comportamiento como un comportamiento ligado, derivado de la activa resolución que constituye el problema. Al mismo tiempo, está inspirado en literatura de base cibernética de los años 60. Por cierto que hubo otras influencias que seguían apareciendo, algunas de ellas la influencia de los antropólogos franceses de la línea Lévi-Straussiana, que así como otros tipos de paradigma de la psicología social, donde se enfatizaba la óptica centrada en los subsistemas, en las relaciones entre el sistema y el medio, uno que seguía el supuesto, las estructuras mal adaptativas o desadaptadas de la familia constituyen el problema. Si esto es el supuesto que guía al terapeuta, la lente del terapeuta, ¿qué es lo que va a hacer el terapeuta? Va, en primer lugar, a hacer un mapa de las relaciones entre los elementos del subsistema que constituye el sistema, así como de las relaciones entre el sistema y el mundo exterior. Va a establecer características de, espaciales, ¿no? Relacionadas con las fronteras, relacionadas con las divisiones de responsabilidad, etcétera, etcétera. La literatura número uno al respecto, por cierto, es la literatura de Minucci, que escribió toda su primera gran obra teniendo como supuesto el que las estructuras maladaptativas o desadaptadas constituyen el problema. Fue enormemente exitoso este modelo, en primer lugar porque no requería tener un conocimiento más general de modelos cibernéticos y cosas por el estilo, era desde el punto de vista bastante claro y autocontenido, y además tenía la bendición de ser normativo. Eso quiere decir que decía qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. ¿Verdad? Y ¿qué es lo que está bien? Bueno, que haya fronteras semipermeables, pero no impermeables ni muy impermeables. Que haya fronteras intergeneracionales que estén claras. Que no haya alianzas intergeneracionales demasiado potentes, pero en cambio haya alianzas intrageneracionales buenas. Que las fronteras entre el submundo de la familia y de la periferia sean selectivamente permeables y no impermeables ni totalmente. Y esto es totalmente normativo, en el sentido de que no necesitan, si quieren pueden escuchar el contenido del problema, porque siempre de algo hay que hablar, ¿no? Pero de entrada uno sabe en qué dirección va a ir. Y fue extraordinario porque uno de los milagros que produjo es que efectivamente introducían cambios bastante importantes. Si nosotros nos mantenemos, si nosotros observamos nuestras prácticas en la actualidad, aun cuando no nos digamos a nosotros mismos, no nos definamos como estructuralistas en el sentido tradicional de Minucci, encontraremos que con cierta frecuencia prestamos atención a esas cosas. Inclusive cuando tomamos nota, y que no toma nota rápida, hacemos un mapa a la Minucci, ¿no? No solamente un genograma, sino un mapa estructural, que es una manera abreviada de anotar muchas cosas, pero además que nos puede servir como guía. Y es una bendición tener escrituras abreviadas y tener esas lentes que nos permitan acciones o comportamientos terapéuticos, por así decir, efectivos con cierta frecuencia y además tan omniscientes, es decir, aplicados tan transversalmente. Uno podría preguntarse, y bueno, si es así, si este modelo, el modelo estructural, era tan confortable, un modelo normativo, un modelo que se puede aplicar, se aplicó para enfermedades psicosomáticas, se aplicó
delincuencia, se aplicó una cantidad de diferentes niveles. Si era tan efectivo, ¿y por qué no nos quedamos en eso? Y yo tengo dos o tres explicaciones. Una de ellas es porque simplemente es aburrido hacer siempre lo mismo. No, es una respuesta un poco pedestre. Una respuesta menos pedestre es que nosotros estamos con frecuencia, o muchos de nosotros, estamos siempre empujando los límites y estamos buscando fisuras como para poder seguir creciendo, como una especie de claustrofobia intelectual que lleva a que estamos siempre rompiendo bordes o buscando nuevas fronteras. Y además que cada vez estamos en búsqueda de lenguajes que resulten consonantes con el desarrollo de las orientaciones de ideas más generales, no más, digamos, de la ciencia en general, por así decirlo, de todas las ciencias que nos rodean, ¿no? En el mundo interdisciplinario de nuestras relaciones afines. Una variación del modelo, del supuesto de que la estructura maladaptativa de la familia constituye el problema, fue el supuesto de que las jerarquías de poder desadaptadas constituyen el problema. Eso es el énfasis en el poder, más que en otro tipo de procesos interpersonales. Después eso fue una importación interesante que hizo Haley cuando se fue a trabajar con Mnuchin por un número de años, y él, que siempre estuvo fascinado con el tema del poder, siendo el mismo un tipo menos autoritario, armó un matrimonio interesante con el modelo estructural, donde planteaba el énfasis en esta distribución del poder. Entonces, ¿cuál es el comportamiento resultante de esto? Es, pues bien, no solo prestar atención a esto, sino generar distribuciones claras de poder. Entre otras cosas, donde apareció más claramente es en algunos de los libros tales como Living Home, dejando la casa, no sé cómo se llama, libro destinado a la terapia de familias con adolescentes, en que más o menos normativamente planteaba la distribución de poder. Los adolescentes son imposibles. Los adolescentes están en una situación de supeditación y al mismo tiempo la búsqueda total de la autonomía. En cuyo caso, la solución, muy norteamericana del medio oeste, ¿no? Expulsar a los hijos, mandarlos fuera de la casa. Y esto resuelve el problema porque entonces no tenés que compartir el territorio, ¿no? Los patea hacia la autonomía. Resolución al problema de que la estructura maladaptativa de poder en la familia constituye el problema. ¿Es una solución que se aplica genéricamente? No, con todo. Es una cosa que cuando estamos trabajando, no infrecuentemente, no solamente nos da a veces las ganas de hacerlo, sino que a veces inclusive resulta atinado otorgarle poder en la práctica a la pareja parental, a través de, sin de descalificar la posición de búsqueda de poder por parte de los adolescentes, definiendo que el momento del quiebre, del quiebre relacional o el cambio de reglas de juego, se está acercando, y que es el momento en que el hijo tiene que volverse autónomo, ¿no? Cosa que a veces es difícil para los hijos, a veces es difícil para los padres, y a veces es difícil para todo el mundo, inclusive para el terapeuta. Todo esto ocurría siendo informado, como dije muy al principio, por los desarrollos en cibernética, de los que pedía prestado el lenguaje, ¿no? En la primera época, los modelos cibernéticos centrados en la retención de la forma, en las reglas, regularidades, reducción de la desviación de la amplificación. Luego, entrando a incorporar las nociones de lo que se llamó la segunda cibernética, eso es, los cambios cualitativos dentro de los sistemas a medida que iban evolucionando en el tiempo, una posición mucho más evolucionista. Así como hubo una puntuación
modelística, que era la tentativa de solución constituye el problema. En otra parte del mundo hubo otro matrimonio curioso entre los modelos cibernéticos y los modelos psicoanalíticos. Y eso surgió cuando en Italia el grupo de Milano, especialmente dirigido por Mara Servini Palazzoli, planteó que el problema es una solución a otros problemas. Y este era el modelo, la lente que la gente seguía. Eso es, el problema es una solución a problemas subyacentes. Fíjense esto, el subyacente, que contiene una especie de topografía, suena a psicoanálisis un poco tradicional. Y como ustedes saben, todo el equipo de Milano originariamente era psicoanalítico y trajo mucho de ese erario. Con todo, leyeron a Bateson y usaron la retórica batesoniana y buena parte de las explicaciones batesonianas, mezclándolo con unos modelos históricos que decían el modo en que se configuró la familia es la resultante de problemas intergeneracionales previos para los cuales esto es una solución, el modo problemático en que se configuró la familia. En realidad, el modo problemático o no problemático, únicamente que los que no son problemáticos no me consultan, así que nos importa. El modo problemático se explica en esos términos. Pero ahí introdujeron una variedad interesante, y es la variedad cibernética, por así decir, a través de la noción de la paradoja, en donde decían, nosotros no podemos introducir cambios prescriptivamente. Dijeron, por el contrario, tenemos que hacer una descripción y recomendar que las cosas no cambien. En otras palabras, prescribían el sistema. Decían, ustedes son como son, porque si no se generarían tales y tales problemas, tal cual venían gestándose desde una o dos generaciones para atrás. Usaban una explicación histórica para justificar una prescripción del sistema, eso es, de ser como son. Detrás de eso estaba el supuesto de que una vez que se prescribe el comportamiento que hasta entonces eran espontáneos, eso genera una trampa que hace que no se puedan mantener como tales. Eso es la paradoja. ¿Se recuerda el libro de Mara Servini? Primero, paradoja y contraparadoja se llamaba. Entonces, el comportamiento resultante de este modelo era no hagan nada, prescripción, quédense como están. Pero detrás de eso estaba el supuesto de con eso van a cambiar. Muy interesante, porque es aún más a las claras que los otros, muestra de qué manera el terapeuta es un personaje externo al sistema familiar, al que observa como un marciano o alguien pegado a la pared podría observar, en el que interviene estratégicamente. Interviene así, y esto va a pasar, y esto va a ocurrir, y se predice cambio. Mientras esto estaba ocurriendo, situaciones en las que los terapeutas desarrollaban estrategias y en un periodo donde había montones de una literatura bastante importante ligada a este tipo de temática, estaban apareciendo fenómenos sumamente interesantes en el mundo de la cibernética, que les decía que corría en paralelo con el mundo de la terapia familiar. A saber, estaban apareciendo los primeros gérmenes de una revolución que habían tenido como punto de partida, la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg y otros modelos generales que habían hecho cimbrar la noción de realidad objetiva. Período que empezó cuando Margaret Mead
que era la presidenta para entonces de la Asociación Norteamericana de Cibernética, tuvo la idea, o respondió a esto, con la idea de hacer una conferencia que se llamó La Cibernética de la Cibernética. El título de esta conferencia inclusive precedió a las prácticas de la cibernética de tomarse a sí misma, o a las operaciones de los cibernetistas, como objeto de observación, o incluidos en la observación. Hasta entonces, los cibernetistas, lo mismo que los terapeutas familiares, lo mismo que los terapeutas en general, operaban con el supuesto de que estaban ahí afuera observando un sistema, por así decir, cerrado, semicerrado, y interviniendo desde afuera en esto. Se empezaban a filtrar otro tipo de lógicas cualitativamente distintas que nos confundieron muchísimo en las primeras épocas, y tal vez nos siguen confundiendo, ¿verdad? Hubo un modelo intermedio que me gustaría incluirlo porque merece la pena, que es uno que dijo una nueva aplicación cibernética sumamente interesante, que decía: el problema es una restricción que nos impide desarrollarnos en otras direcciones. Los problemas son restricciones. La noción es que en cada momento tenemos una cierta multiplicidad de opciones alternativas para cada problemática de nuestras vidas y de nuestras realidades, y que cuando aparecen problemas, estos problemas bloquean ciertas soluciones y generan ciertos niveles de redundancia, y que en última instancia, en la evolución de cualquier sistema, se van por diferentes razones generando bloqueos que reducen la posibilidad de soluciones o salidas alternativas, que acaban no siendo vistas, acaban siendo como una constricción o restricción progresiva. Este es un modelo, si ustedes quieren, cibernético, en el sentido de hablar de reducción de la amplificación, evolutivo, porque hablaban acerca de pasos subsiguientes y diferentes modelos y diferentes saltos. Ejemplo de este modelo, o literatura que tiene que ver con este modelo, incluye muchos de los trabajos de Michael White y de algunos otros de los terapeutas breves que operan, por ejemplo, buscando las excepciones. Una característica de ciertas líneas de terapia breves son aquellas que dicen nosotros siempre tenemos una multiplicidad de opciones, nos entrampamos solamente porque no las vemos. Nos vemos solamente aquellos datos que confirman nuestros supuestos acerca de cómo son las cosas. Y por lo tanto, nos bloqueamos a nosotros mismos la posibilidad de las alternativas. Así es, cuando una persona está deprimida y dice, vengo porque estoy deprimida, una de las preguntas que puede surgir es, ¿estás siempre igualmente deprimido? ¿Cuánto estás menos deprimida? ¿Qué cosas se digan estar menos deprimida? ¿Hubo en los últimos 3 días algún momento en que no estuve deprimida? ¿Cómo hizo para no estar deprimida? Ir generando una amplificación de lo que fue definido como excepción. Excepción que, como en tanto definido como opción, fue dejado de lado y fue simplemente no tenido en cuenta. Es una especie de posición extraña, posición optimista, acerca de multipotencialidades que aparecen en muchas de las terapias breves dentro de esta orientación, que ya va incorporando otros elementos más, a saber, los supuestos de que los comportamientos son parte de, incluyen, confirman y reconfirman organizaciones acerca de la realidad que después tienden a justificarlos. Lo que incluye en esta circunstancia, por lo menos en un nivel básico, la noción de organización de la realidad,
Esta noción aparece aún más claramente cuando surgió en el campo de la terapia familiar fuertemente las posiciones así llamadas constructivistas o de construccionismo social, donde tuvieron como supuesto central la noción de que la realidad en la que nosotros vivimos es una realidad consensuada, es una realidad que está construida en el dominio social, está construida por acuerdo e inmersión en acuerdos más amplios de redes sociales con las que hablamos de una cierta manera acerca de estas realidades. Cuando aparecieron en otras ciencias estas concepciones, generaron en el campo de la terapia familiar y probablemente de otras terapias también un remezón bien fuerte. Entre otras cosas porque ya no tenía sentido hablar de la familia como, como sistema cerrado en el que el terapeuta era un observador privilegiado, objetivo, externo, sino que si se definía la realidad como una realidad consensuada y a la conversación como el territorio privilegiado de la acción terapéutica, se incluye, por lo tanto, al observador, digamos, al terapeuta con todos sus valores, supuestos y privilegios, como parte de la conversación que va en última instancia a definir cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones posibles y potenciales, si es que hay algunas, para los problemas. El punto de partida de cualquier consulta es que los trae por acá, ¿no? Eso es, cuénteme una historia acerca del problema, de cuáles son las raíces del problema, las explicaciones que usted da, los modelos que usted da. Pero nosotros no hacemos preguntas en blanco, hacemos preguntas que en cada oportunidad están guiadas por una serie de supuestos nuestros de privilegiar uno u otro eje y alguno, uno u otro tipo de construcción que nos resulte particularmente pertinente en función de nuestros propios modelos o en función de las diferentes tecnologías que usemos para tratar de elucidar e incorporarnos a una conversación con fines terapéuticas. ¿Cuál fue el primer impacto de este tipo de nociones? El primer impacto fue de empezar a mirar qué es lo que hacían los terapeutas. Hasta entonces, en general, se hablaba de la familia y se hablaba de estrategias para con la familia, se especificaba características de la familia y qué es lo que tenía que hacer con ella. Y poco a poco, o tal vez bastante súbitamente, la atención se centró en qué es lo que hacen los terapeutas, independientemente de qué es lo que con quién hacen una cosa u otra. Y así surgieron una cantidad de escritos que estuvieron centrados en comportamientos de los terapeutas. Por ejemplo, neutralidad, comportamiento genérico. Por ejemplo, hipotetización, un comportamiento genérico que no tiene nada que ver con una cosa específica, lo que pasa en la cabeza del terapeuta. Cosas que hace el terapeuta, tales como preguntas circulares. Es muy interesante, ¿verdad? Estaba en la búsqueda de qué es lo que hace uno, cómo podemos incorporarlo al terapeuta. Lo primero que hicieron es mantener esa puntuación, esa separación entre familia y terapeuta, mirando lo que hacía el terapeuta. ¿Cómo preguntas circulares? Preguntas circulares es una tecnología desarrollada originariamente por el equipo de Milano y después con muchos escritos interesantes de Peggy Penn y de Carl Thom. Es una tecnología de modo de hacer preguntas que generen diferencias y generen nuevas perspectivas. Un ejemplo de una pregunta circular podría ser
venimos a consultarle porque nuestra hija número, esta hija que es la, nuestra hija mayor, está siempre peleándose con nosotros. Ahora, entonces, señor, o señora, o cualquiera, de las cinco hijas, usted dice que la hija mayor es, medio testaruda. De entre ustedes siete, ¿quién diría que es la persona más testaruda de todas? Después, ¿cuál es la que viene después? A continuación, ¿quién es la más testaruda? En un testarudómetro, ¿no? De entre 0 y 10, porque no existe el 0 y el 10, digamos, en todo. No es que ella es testaruda y todos los otros son un amor, ¿verdad? Entonces, súbitamente, no súbitamente, a través de esta pregunta, transformamos lo que era un rótulo de una persona como comportamiento sintomático en una gradiente, ranking. En un ranking, que lo transforma en comportamientos más colectivos, o si te quieres, comportamientos con más potencial de ser redefinidos como diferentes expresiones de comportamientos normales. Otra pregunta podría ser, si usted la compara ahora, ¿con quién es más testaruda? ¿Cuánto es su hija más testaruda con usted? ¿Cuando está a solas con usted o cuando está con otros, cuando está con su esposa presente? Esa es otra pregunta circular que va a generar o no alguna diferencia que va poco a poco poniendo el acento no en un rasgo específico de una persona, sino en pautas interactivas, en procesos, ¿verdad? Si le preguntara a su esposa, ¿con cuál de los hijos tiene más frecuentemente más dificultades? ¿Qué diría ella? Ahí podemos hacer 400 diferentes preguntas circulares, pero en términos generales son o bien preguntas en rango, o bien preguntas en tiempo, o bien preguntas espaciales, o bien preguntas hipotéticas. Hipotéticas pueden ser hipotéticas dirigidas al futuro, ¿no? Tipo, si de alguna forma se resolviera el problema actual, en este problema inmediato, o sin nada, pero no entremos en ese. Si usted, ¿qué piensa usted dentro de un año? ¿Cuál piensa usted de sus hijos que dentro de un año se va a devenir el problema principal? Porque en este momento está claramente que está ahí. Dentro de un año, ¿cuál piensa usted que podría ser? ¿O cuál piensa usted que su señora piensa que podría ser el chico con el que van a tener más dificultades? Es otro ejemplo de preguntas circulares. Estas son circulares en el sentido de preguntas que incluyen relaciones, en lugar de estar destinadas a un individuo, que generan diferencias que van desrotulando a la gente, que establecen o que realzan patterns y que generan una óptica, ¿verdad? Esas son preguntas circulares. Y hay toda una literatura con respecto a eso y son extremadamente interesantes. Pasó una vez que uno dice... Pero es algo socrático también, ¿no? Efectivamente, cuando en la literatura sobre preguntas circulares se menciona que tiene una, como precedente el método socrático. Me pasó una vez que a uno, cuando introduje en el servicio de psiquiatría que dirigía antes en Massachusetts, la noción de preguntas circulares, un par de clases para mi staff, uno de los psiquiatras se la quiso hacer, volverse fanático de las preguntas circulares o aprenderlas en el sentido, ¿no? Entonces decidió, yo voy a hacer preguntas circulares. Y el tipo este hizo una primera entrevista familiar empezando con preguntas circulares. Fue la cosa más divertida del mundo, porque a los 5 minutos la gente estaba pensando que estaba con un psiquiatra psicótico. A los 15 minutos, por el contrario, todos estaban empezando a descubrir el sentido de lo que estaban planteando, ¿verdad? Y
Entonces, decía que en una primera época la literatura se caracterizó por este tipo de acento puesto en los comportamientos del terapeuta. Hasta que hubo un otro salto cualitativo que ocurrió cuando se eligió, o se descubrió, o se inventó, o se especificó como área de observación, de privilegio, la narrativa. Eso es, se dijo, estamos hablando de procesos de construcción de la realidad. ¿Qué es, por lo tanto, aquello que estamos observando, aquello con lo que estamos interactuando, aquello de lo que somos partes, las interacciones en lenguaje? Específicamente, ¿qué interacciones en lenguaje? Todas las historias, el conjunto de historias que constituyen la realidad individual, la realidad microcompartida dentro de las realidades compartidas más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Esta especificación, una vez más, cambió el lenguaje y el énfasis, definiendo entonces en qué, operando con el supuesto, y este es el último de los supuestos de la serie que estaba planteando, que la descripción del problema constituye el problema. O si ustedes quieren, la manera en que se hablan de las cosas constituyen los problemas. O todavía dicho de otra manera, para algunos, las explicaciones, que son parte de las descripciones de los problemas, constituyen el problema. He planteado todavía otro problema, de otra manera. Los problemas son significados alrededor de los cuales la gente desarrolla comportamientos problemáticos y los mantiene. Y estos comportamientos problemáticos tienden a reconstituir aquellos significados que a su vez les dan sentido si los mantienen. Otra manera de poder decirlo todavía es una frase muy feliz de Gulilla: cambio consiste en decir las cosas de manera diferente. Esto generó un viraje muy interesante, porque antes se decía durante muchísimos años que el sistema, por ejemplo la familia, genera el problema, ¿verdad? Porque la familia se comporta de tal y tal manera, se daba tal y tal y tal comportamiento problemático, situación problemática. Con esta nueva óptica, lo que se planteaba era, por el contrario, que el problema genera el sistema. Dicho de otras formas, dado un comportamiento problemático, lo que nosotros nos empezamos a preguntar es: ¿quiénes hablan de esta manera acerca de este tipo de problema y situación? ¿Cuál es el locus de consenso de esta narrativa, para decirlo de manera más complicada? ¿Cuáles son aquellos miembros del mundo interpersonal y a veces el mundo intrapersonal que contribuyen a mantener, retener, reconstituir y perpetuar ciertos comportamientos problemáticos? Interesante, ¿verdad? Entonces, para decirlo para decir cosas complicadas en pocas palabras, ¿qué es una historia, una narrativa? Una historia cualquiera, elijamos cualquiera, ¿no? La contestación a la pregunta que lo trae por acá, que los trae por acá. Es un sistema que contiene personajes, eso es, quiénes, guión o acción, qué es lo que hacen, escenario, dónde y cuándo lo hacen, todo esto entrelazado por una lógica cargada de valores, por una lógica que une a que hace que los personajes en tal situación hacen tal cosa. No existe no hilado, excepto en las historias que son mal formadas, ¿verdad? O pobres. A su vez, cualquier historia acerca de cualquier tipo de problemática, por ejemplo,
una historia de que dentro de 5 minutos vamos a tener un temblor de tierra, si llegamos a un cierto acuerdo de tal una cosa, va a tener una serie de comportamientos, de corolarios comportamentales, o la historia de nuestra hija nos está mintiendo, va a tener una serie de corolarios comportamentales, en el sentido que vamos a hacer cosas y dejar de hacer cosas como resultado de esa historia. Interesantemente, las cosas que hacemos o dejamos de hacer como resultado de esa historia reconstituyen, sellan alternativas, reconstituyen la historia, tienden a simplemente confirmar que así es como son las cosas. Tienen corolarios interpersonales. Esa historia va a ser que mi mujer y yo hablemos de una cierta manera acerca de nuestra hija, nos relacionamos con ella de una cierta manera, supongamos cierto tipo de cosas y hablamos con terceros acerca de ella, acerca de que miente. O que interpersonales vamos a pensar, bueno, quiénes tienen que salir primero y con qué orden para no se nos caiga el techo encima. Si es la historia del terremoto dentro de 5 minutos. Tiene una serie de corolarios, y estos corolarios interpersonales, relacionales, a su vez, también reconstituyen, mantienen la historia, sellan off, dejan afuera alternativas. Tiene una serie, por cierto, de corolarios éticos, definen quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios, quiénes son los valientes, quiénes son los cobardes, etcétera, etcétera. En la situación de los del terremoto, dentro de 5 minutos, bueno, supongamos que llegamos a un cierto acuerdo y yo salgo corriendo para la puerta. Primero, ¿no? Eso va a generar, va a tener un cierto corolario ético, a saber, yo primero y los demás que revienten, que me va a frenar y me va a llevar a no hacer así, o sí, depende de cuán importante me crea para la humanidad, voy a ayudar a organizar las masas de manera diferente, cosas por el estilo. Si es una... eso es, voy a hacer y dejar de hacer cosas sobre la base de los corolarios éticos que a su vez van a reconstituir esta historia. Lo mismo si estamos hablando de historia, nuestra hija nos está mintiendo, ¿quiénes son los buenos? Nosotros. ¿Quiénes son los malos? Nuestra hija. ¿Quiénes son los que tienen derecho a cierto tipo de comportamiento punitivo? Nosotros. ¿Quiénes merece los castigos? Ella, etcétera, etcétera. Claro que no solamente que a plantearlo así reconstituye la historia. Ahora, no solamente hablamos nosotros tres, sino que hablamos con otra gente. Y me dice, sí, sí, tenés razón, ¿no? No, no, pensalo bien, ¿qué va a decir la abuela? ¿No? Y etcétera. Claro, los otros chicos no eran así, porque los otros, llamamos a los otros hijos, ¿no? Entramos a organizar todo un sistema que habla de una cierta manera, lo organizamos o lo recibimos. A lo mejor nosotros somos los hijos de la pavota, que escuchamos el último de todos, los últimos de todos, algo que ya era una historia consolidada por parte de los otros hermanos, ¿verdad? Ahora, esto es, ¿por qué digo que es un sistema? Porque modificación en cualquiera de todos estos elementos genera modificación en el conjunto. La suma es más allá, más que la, digamos, el conjunto es más que la suma de las partes. Cada elemento a su vez tiene la posibilidad de cambiar la historia misma. Si ustedes piensan claramente ahí, introduzco un personaje, cambio el rótulo de personaje, ¿verdad? En lugar de, todos estamos hablando de la situación familiar y de golpe sí, pero es, este es el padrastro. Claro, ahora, ¿no? Y se cambió totalmente la historia con un cambio de rótulo de uno de los personajes. O en el guión, ¿no? Claro, pero esto pasó después de que la madre hubiera ido por 5 días. Ay,
hubo todo un cambio en los corolarios, en las explicaciones que nos damos acerca de las cosas. Toda la historia cambia, simplemente con cambiar un elemento. Cambian los personajes, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué es lo que hay que hacer al respecto, etcétera, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, esto es un sistema, pero es un microsistema. Es un microsistema dentro de lo que uno podría plantear es una constelación bastante compleja de narrativas. Y esto es una ilustración de un libro sobre redes en donde planteo esto como una descripción de un sistema de narrativas, ¿verdad? Esta primera sería la microhistoria que les decía acá, en la que está en negrita, que a su vez está encastada en muchas otras historias que activan, confirman, reverberan, que son macrohistorias que tienen que ver con, ¿no? Nuestra hija nos miente, claro, y fíjate, nosotros tenemos esta historia que de los siete hijos, tales y tales y tales, tuvimos tal problema y tales otros, claro, se explica, reverberan, se conectan, lo contrastan, de una u otra forma tienden a asociar y tienden a anclar o acotarle y darle sentido a esta historia. Después, inclusive a las macrohistorias de la cultura en la que estamos sumergidos, que van a resonar o que van a contribuir a mantener esta historia. Por lo tanto, esto es también un sistema. Claro, hay otras historias que son activadas, pero que son disonantes. No, fíjate que ella, con todo, nosotros también hicimos tal y tal cosa a la chica como para que no nos mienta. Esa es una historia que tiende a contradecir y organizar una historia con un eje diferente. Historias periféricas, historias irrelevantes, pero que están asociadas a historias que tienden de una u otra forma a generar un universo complejo que es nuestra realidad. En última instancia, nuestra realidad compuesta de miríadas, como el sistema, como los astros, ¿no? Miríadas de constelaciones, de narrativas de diversos tipos que se interafectan con a cierta distancia alguna de ellos, que configuran conjuntos más amplios y que en muchos casos operan de forma totalmente, aparentemente desconectada, ¿verdad? Entonces, esto hace un... Pensarlo así lleva a una pregunta que a mi criterio es bastante interesante. A saber, si aceptamos esta premisa y aceptamos este nivel de análisis, y este lo planteo como el nivel a mi criterio es un nivel en que en este momento está más dominante dentro de las terapias sistémicas, lo que no significa más que es el último de los escalones que yo conozco. No es que ahí se termine la historia, ¿verdad? Porque como les decía, en cada oportunidad se van construyendo escalones sobre los escalones anteriores, a veces sobre los escombros anteriores, ¿verdad? Pero hay una pregunta interesante, ya sabes, es si esto es un paradigma que nos resulta interesante y útil y operativo en nuestra tarea cotidiana, y hay otra manera de discutirlo, por qué sentido es operativo, hay tecnologías al respecto, hay maneras de trabajar. ¿Cuál es la unidad mínima de trabajo nuestro? ¿El individuo? ¿La familia? ¿La red social? ¿La cultura? Hay muchas respuestas a esta pregunta. Mi propia respuesta primera es el modelo centrado en narrativas no requiere una unidad privilegiada, mínima, absoluta, como para poder trabajar. Es posible trabajar con individuos operando con estos supuestos,
es posible operar, trabajar con parejas, con familias y con redes más amplias. Sí resulta pertinente preguntarse cuáles de toda la galaxia que rodea a un individuo dado, o a una pareja dada, o a una familia dada, según dónde esté alojado el problema, cuál es aquel sistema en donde se habla más tenazmente de esta manera acerca de este problema. Y me parece una pregunta razonable e interesante, porque mientras, si nosotros queremos generar cambios en los consensos, en los acuerdos de descripciones, tenemos que intentar enlistar e incorporar en nuestra actividad terapéutica aquellos que están manteniendo más tenazmente este tipo de descripciones. Lo que significa que en alguna oportunidad nos interese más convocar a una reunión terapéutica a la familia, y en otras oportunidades nos interese más convocar a una reunión terapéutica a los compañeros de colegio, amigos. En alguna oportunidad nos resulte más razonable convocar a una reunión terapéutica a los representantes de los trabajadores de salud mental que de alguna u otra forma están ocupándose de la terapia o del mantenimiento de un paciente psiquiátrico crónico en la comunidad. Eso es que nos hace preguntarnos, evoca este modelo, por así decir, esa pregunta: ¿cuál es el grupo que opera con más tenacidad con una descripción? Con frecuencia es la familia o la pareja, entre otras cosas por la frecuencia de contacto, por la intensidad, la lealtad, y la, etcétera, etcétera. Pero no es necesariamente así. Lo que justifica que uno piense, que uno hable de estas prácticas como prácticas sistémicas, centradas en narrativas y no como terapia familiar específicamente o terapia individual específicamente, ¿no? Mi intención en esta hora y media ha sido la de proveerles con un paseo por los diferentes modelos que en diversos momentos de la historia del campo de la terapia familiar y de las terapias sistémicas operaron como modelos dominantes, para poder centrarme un poco más en el modelo que ahora aparece con más frecuencia en la literatura, y poder subrayar algunos de los muchos dilemas que este tipo de problema, de enfoque genera. Por cierto que hay, uno podría seguir hablando hasta la semana que viene acerca de cuáles son los comportamientos terapéuticos que derivan de estos modelos centrados en narrativas, así como de muchos otros temas. Pero como el campo es tan amplio, tengo que terminar acá. Con lo que me gustaría dejar el tema abierto así y ofrecerles el micrófono a ustedes para que comenten, pregunten, compartan ideas, reacciones, pensamientos útiles. Quiero comentar que conocí al doctor Goldenberg cuando inició estas terapias en el hospital Evita, que era en esa época de la luz. Y a partir de ahí hice un seguimiento de lo que él hacía, pero ese grupo fue un modelo que se siguió durante mucho tiempo, hasta que después, en la época del proceso, desapareció. Lamentablemente, creo que el doctor Goldenberg tuvo que emigrar. Eso es lo que...
Sí, efectivamente el servicio de Lanús fue un semillero de ideas interesantes, de prácticas extremadamente importantes, en la que hay por lo menos media docena de personas acá en las que participamos de manera muy activa y por suerte esas experiencias lamentablemente se descontinuaron, pero por suerte quedaron como prácticas para muchos de nosotros, como prácticas de crecimiento, prácticas de libertad, prácticas de exploración de alternativas en psiquiatría social, ¿verdad? Además, no sé si vieron, pero salió hace muy poquito un libro que me acaban de regalar hoy, que es un homenaje que le hizo la universidad a Mauricio Goldberg. Bueno, yo también quería agradecerle esta brillante conferencia, decirle que he estado ya en conferencias anteriores suyas, de la época psicoanalítica incluso. ¡Qué papelón! No se lo cuentes a mi analista. Y de la época del trabajo ese sobre la decisión de hablar, ese trabajo que usted escribió hace muchos años, donde postulaba la idea de que, bueno, ¿quién se larga a hablar en la terapia, no? Lo asociaba con todo este punto final del trabajo suyo, que es el tema de la narrativa, la decisión de hablar y la narrativa, ¿no? La decisión de hablar es empezar a contar un cuento, ¿no? Al estilo Sherezade, ¿no? Y hace poco estuve en su última conferencia también, en la noción de terapia de grupos, donde estuvo estudiando el tema de cómo influía el libro que uno estaba leyendo la noche anterior en la forma en que trabajaba en el consultorio en la mañana siguiente, ¿no? Que también me hace pensar en una especie de infección de narrativas, ¿no? O sea, que las narrativas también, hay narrativas sociales que infestan o que infectan al paciente en su patología y al terapeuta en su terapia, ¿no? O en su metodología, ¿no? Yo quería preguntarle específicamente sobre este punto, ¿sí? Sobre el tema narrativa, digamos, ¿no? De ver si podemos profundizar un poco más, escuchar algunas palabras suyas un poco más sobre eso, y específicamente en la parte terapéutica o en la parte clínica, ¿no? Porque si el paciente viene con una narrativa y la patología es un poco la narrativa y todo gira en torno a la narrativa, ¿cómo se produce o cómo se podría producir eventualmente una modificación en esas narrativas, ¿no? Bueno, la narrativa es un nivel de análisis, ¿no? Claro, todos venimos con... Es como decir que todos vienen con el inconsciente. En primer lugar, sos un testigo peligroso, porque te tienes un acordaje. Yo veo una coherencia. Sí, que te acuerdas, me parece espantoso. Yo te veo con Alzheimer, no me acuerdo nada. Y por suerte, porque me permite repetirme y sentirme original. Pero teniendo testigos, no, vos que se acuerdan de diversos años y diversas cosas, me pones muy nervioso. Segundo, el nivel de... la narrativa es un nivel de análisis, ¿verdad? Al respecto de narrativa, tu pregunta es suficientemente amplia como para que no te pueda... no poder entrar demasiado en detalle. Pero si querés, te voy a dar un adelanto de otra cosa que está discutiendo por el sábado de la mañana, que es, ¿qué es lo que hacemos en el curso de una entrevista terapéutica, ¿no? En terapia, en secuencia, ¿verdad? Y entonces es una secuencia de, no, que no es necesariamente secuencial, puede ser coincidente, por cierto, ¿verdad? Establecemos los contactos, eso es, establecemos un acuerdo, establecemos el contrato, por así decir, ¿no? Implícito, la credibilidad nuestra, nos posicionamos a la red, empezamos a hablar y en poco tiempo somos parte de la historia. Y el poder ser parte de la historia es un elemento importante de la calidad terapéutica. Eso es de que nos incorporemos como parte creíble de aquello de lo que se está hablando, como depositario
co-depositario de toda esa, de esa historia que pasa a ser no solamente de ellos, sino de ellos y nosotros. Resonamos con ella de alguna otra forma, hacemos preguntas, etcétera, etcétera. Mientras, mientras mantenemos nuestra credibilidad, empezamos a generar comportamientos desestabilizantes. Eso es, intentamos crear, desestabilizar lo que Vinnie trajeron como una historia estable, inamovible. Y lo hacemos en muchas tecnologías, ¿no? Desde preguntas y comentarios ingenuos, a hacer preguntas circulares, preguntar acerca de otros personajes, introducir hipótesis alternativas, y aumentar la complejidad y la riqueza de la historia, lo que tiende a poner en duda, a poner en jaque a veces la lógica interna de la historia, y genera una desestabilidad. La desestabilización de la historia es en sí un proceso muy interesante, porque como cualquier otro sistema, el sistema narrativa, si lo tomamos así, o la narrativa como sistema, tiene hambre de estabilidad. Cuando se crea situaciones inestables, está como más viable la posibilidad de que se gele, se cuaje en organizaciones alternativas. Simplemente por... ¿Me seguís lo que planteo? No. Que hay un doble proceso, un proceso de desestabilización. Es como si se fluidificara la historia. Las conexiones entre las historias se hacen más fluidas, menos... menos de hierro, ¿no? En ese momento es que tenemos mayor posibilidad de contribuir o de favorecer contribuciones de otros que generen alternativas en la historia. Historias, si querés, con componentes alternativos, ¿no? Generamos historias que tengan mejor forma. Bueno, alguna oportunidad lo discutí en otra presentación que espero que haya aceptado. Las historias con ciertos cambios que hemos producido o favorecido, después las intentaremos anclarlas. Eso es, generar consensos que tiendan a retener la nueva descripción. ¿Alrededor de qué se arman las nuevas historias? A veces simplemente es como un Rubik's Cube, ¿no? Que le cambias un cosito nada más y te vuelve toda la cara, se vuelve coherente de manera diferente, o tiene una configuración diferente. Otras veces depende un poco del estilo del terapeuta, el que haya uno u otro eje que funcione como atractor de las nuevas historias. Y hay una serie de atractores naturales, por así decirlo, ¿no? Naturales. Atractores fuertes, que en nuestra cultura, en ese sentido decía natural, naturales de nuestra cultura, ¿no? Que en nuestra cultura tienden a organizar historias. Y es por eso que hay terapeutas que son especialistas en hablar sobre familia de origen y hacen cambios fantásticos y la gente se siente mucho mejor y hay cambios sintomáticos, etcétera, etcétera. Ese es un atractor fuerte. Y estos terapeutas lo que hacen, ellos tienen su propia técnica, que no hacen una descripción basada en narrativa de su trabajo. Pero yo, con una óptica narrativa, diría que ellos se las arreglan como para desestabilizar sus historias y proponer alternativas que tengan ciertas ventajas. Que en lugar de ponerlo al paciente como un estúpido, lo pone como una víctima, o en lugar de ponerlo como una víctima involuntaria, lo pone como un coparticipante con cierto poder. Eso lo pone en mejor posición. ¿Verdad? Entonces, salen de esas terapias con un cierto cambio, y uno dice, wow, esto de la familia de origen, wow, qué fantástico que es. Claro que si este terapeuta en lugar de eso hubiera ido a un terapeuta que trabaja sobre duelos, ¿no? Y hay algunos maravillosos que empiezan a oler duelos, encuentran dónde está el duelo en la historia, ¿no? Y organizan la historia alrededor de ciertos duelos, que pueden ser duelos reales, hasta duelos de, digamos, duelos de personas, hasta duelos de proyectos, ¿verdad? Y que también es otro atractor fuerte. Entonces hay una serie, en nuestra cultura, hay una serie muy limitada de atractores fuertes que hacen que alrededor de los cuales se gele, se anclen las historias transformadas con cierta ventaja para el paciente o para los pacientes, a saber, por nuevas salidas, por nuevas descripciones que tengan nuevos corolarios, que no sean sintomáticos, sino que sean
de acción más viables, por nuevas órdenes morales, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera de describir terapia desde esta perspectiva. Está un poco corta, pero era nada más que un respuesta a la pregunta. Creo que lo conozco tres veces como un bicho raro. ¿Quién es Rodolfo Bicho Raro? Bicho Raro. Era época de psicopatología. Sí. Recientemente, cuando tenía que invitar a la gente que trabaja conmigo a ver la estructura, me encontré diciendo algo que debo haber pensado, pero es que no lo había dicho nunca hasta esta semana. Es el padre teórico de nuestro programa. Una novela para leer, ¿no? Pero tiene... Porque una novela tiene que tener algo de leer, de 30. Por lo menos de elegante. Elegante. Como dice vos, no importa si es el pedo, no importa que sea la pareja. Y decía, bueno, si esto es algo que me preocupa, si es el programa experimental de los Pico Quirogano, y sí es cierto, nosotros estamos haciendo algo, algo que fue objeto de allá por el año 61, 62, en el concurso de trabajo práctico de psicopatología. Creo que nosotros de hacerlo con estructuras familiares, lo hacemos con estructuras barriales. Tenemos en un programa de unos 520 talleres, seis o siete talleres que son lugares en donde se pueden encontrar historias más agradables sobre el suicidio, por ejemplo. Tenemos un taller de suicidio, que es la parte que según la única estructura de atención presencial de suicidas del mundo, lo decimos, la novela pública. Del mundo que conocemos. Del mundo tal cual lo conocemos. Tenemos un taller de viudo en donde desde... Siempre viene algún periodista a decir, ¿cómo hace usted para conocer eso de toda su vida? No, arreglar su vida, rehacer la vida. Los viudos dicen, por Dios, estamos bárbaros, antes como el nuestro. Es un lugar para profundizar la validez. Lo mismo con un taller sobre drogas. Para personas que no quieren dejar la droga, en donde el coordinador hace un pacto explícito de final de ventaja con la lista de novelas de manera de que la droga interesa a la. No, otra historia. En este momento hay dos talleres nuevos. Uno es un taller para personas que están realizando trámites propios en el purgatorio. ¿En el purgatorio? Sí. Este que vive adentro del purgatorio, los invitamos no a salir del purgatorio, sino a desarrollar historias. Pero no en el sentido tan técnico, de eterno. Con hijos como estos es un placer reconocerlos independientemente de cuánta verdad o cuánto de la simiente mía está ahí, pero siempre es un gusto y te agradezco mucho tu comentario y tu atribución. Muy bien. Puntual. Lo programan con un determinado tiempo en base a qué. La pregunta es si son terapias breves. No las pienso mucho así. En la práctica ocurre que con frecuencia son terapias de corta duración. Entre otras cosas, porque en un momento dado, una vez que se puede lanzar, en primer lugar es una terapia tirando a infrecuente, en el sentido de que no es que lo veo dos veces por semana, sino a lo sumo dos veces por mes, entre otras cosas, porque una vez que uno lanza un tipo de, favorece un tipo de construcción, uno va esperando que
la familia agía o moría, y en última instancia se transforma en historia de ellos, no historia mía, ¿verdad? Y tiene que ser puesta a prueba por sus propias interacciones, novedosas o no, para continuar reteniendo sus, sus valores de cambio, si es que ocurre. Y si no, será puesta a prueba en otra oportunidad, y yo continuaré circulando, reflexionando, así, funcionando de forma espiral, por así decirlo. Una de las afirmaciones de Chekhin, que yo siempre, que me resulta particularmente atractiva, es: no hay que casarse con las hipótesis. Y eso es lo mismo que decir: no hay que casarse con una construcción de la realidad, y yo la puesto ahí y me quedo con ella a toda costa, y si la familia no cambia o vuelve a recurrir a los mismos problemas, es un problema de la familia. Eso pasa a ser un problema de, que requiere simplemente una corrección por parte nuestra, no en nuestra interacción, no en ellos. Bueno, entonces, les agradezco mucho la visita, el haber venido, y espero vernos pronto en alguna otra oportunidad.